José, pero me dicen Zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Yapeyú para conocer la casa en la que nació San Martín, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en Yapeyú. En el capítulo anterior... Estaba de excursión en la casa donde nació San Martín en Yapeyú, cuando de repente, sin querer, aparecí en el barco que lo traía de Europa a Buenos Aires. Ni bien llegamos, el triunvirato le pidió que formara un regimiento de granaderos a caballo para poder defendernos de los ataques de los españoles. Pero como el triunvirato no quería que se declare la independencia, San Martín, con sus amigos de la Logia Lautaro y los granaderos, les dijeron que se tenían que ir. Y entonces asumió el segundo triunvirato. Después, San Martín se enteró que los españoles estaban invadiendo nuestro territorio. Fuimos y en el combate de San Lorenzo los agarramos por sorpresa y les ganamos. En este capítulo vamos a cruzar los Andes. Ya nos vamos para Chile, nos espera un largo viaje. Repasemos si está todo el equipaje. Llevamos la bandera que las damas nos cosieron. Llevamos nuestros ponchos que son de gran diseño. Llevemos algún mapa, mira si nos perdemos. Llevamos una brújula, gracias a los porteños. No olviden los cañones que vamos a luchar. Pucha que son pesados, ¿quién los quiere cargar? ¿A dónde vamos, mi general? Vamos a Chile, vamos allá. ¿Para qué vamos, mi general? Para ser libres, un, dos, tres, ya. Precisamos granaderos, gauchos nobles con coraje. Los soldados están todos, pero miren lo que traje. Necesitamos muchas armas, fabriquemos como sea. Al ejército realista vamos a darle pelea. ¿Y dónde Lima, mi general? Pasando Chile está en Perú. ¿Para qué vamos, mi general? Para ser libres, libres del sur. Señores, en Chile nos espera nuestro amigo el general O'Higgins. Y juntos marcharemos al Perú a vencer a los realistas y liberar América. ¿Todo listo para cruzar los Andes? ¡Sí, señor! Los 18 cañones ya están listos. Y nosotros terminamos la bandera del Ejército de los Andes. También tenemos 1.500 caballos y 9.280 mulas. Y contamos con 5.423 hombres. Un niño y un... ¿Un tatú? ¿Una cucaracha gigante? ¡Un marciano! Es una mulita. Se usan para hacer charangos. O'Higgins, ¿qué haces aquí? Se supone que nos esperarías en Chile. Lo siento, San Martín. Los realistas nos han derrotado. Chile está en manos de los españoles. Logré huir y he venido a ayudarte. ¡Vamos a recuperar Chile! ¡Vivir con honor o morir con...! Espera, O'Higgins. Eso cambia los planes. Los realistas deben estar esperándonos detrás de la cordillera. Exacto. ¿Y? ¿Vienen? No, señor. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No. Bien. ¿Y ahora? Eso complica los planes. Pero tengo una idea. Dividiremos nuestro ejército para confundirlos. Cruzaremos en 6 columnas. 2 irán por el norte, 2 por el sur. Y con las 2 columnas más fuertes cruzaremos por el centro para sorprenderlos en la capital. Para confundirlos usaremos la Guerra de Zapa. ¡Sí! ¡Guerra de Zapa! ¡Me encanta la Guerra de Zapa! ¡Buena idea! ¡Mi favorita! ¿Qué era Guerra de Zapa, San Martín? Guerra de nervios, Zamba. Haremos que el capitán realista se ponga nervioso. Haremos que piense que tenemos un ejército mucho más poderoso que él y que no sepa por dónde cruzaremos. Así lo tomaremos por sorpresa en Santiago de Chile. En la cordillera tenemos escondido a un agente secreto, Manuel Rodríguez, experto en disfraces. Zamba, tu misión será encontrar a nuestro agente secreto en la cordillera, darle esta información
y regresar sano y salvo. ¡Yuhu! Charango irá con él. Beltrán. ¿Sí, señor? Envíelos a la cordillera. ¡Sí, señor! ¡A la carga, mis valientes! ¡Fuego! ¡Fuego! Apuesto que nunca te han dicho que ese poncho te queda de maravillas. Adoro tus silencios. ¿A qué eres de Leo? Dime, ¿vienes siempre a bailar aquí? Discúlpame un segundo, princesa. ¿Samba? ¿Charango? Manos a la obra. ¿Vienen? San Martín, venir por el sur. ¿Por el sur? ¡Malditos patriotas! ¿Y ahora? ¡Hola, Winca! ¡Patriotas, venir por el norte! ¡Por el norte! ¡Lo sabía! ¡Demonios! ¡Uf! ¿Y ahora? ¡Por el centro! ¡Sur! ¡Centro! ¡Sur! ¡Centro! ¡Sur! ¡Norte! ¡Centro! San Martín, venir por el... Con que se creen muy listos, patriotas, ¿eh? Debí suponer que este traje era muy sofisticado para la ocasión. ¡Los fusilaremos! ¡Preparen! ¡Apunten! Disculpe, capitán, pero ¿no es San Martín el que está detrás suyo? ¡Sus trucos no funcionan conmigo, Manuel Rodríguez! ¡San Martín jamás vendría por el... ¡Fuego en la retaguardia! ¡Malditos! ¡Escaparon! Sí, señor. Tú y yo deberíamos salir juntos más seguido, Samba. Por cierto, ¿qué clase de traje es ese? ¡Oh, mira! Parece que San Martín ha comenzado a cruzar los Andes. No querrás perderte eso, ¿verdad, amiguito? Mientras tanto, en la cordillera de los Andes... ¿Nos perdimos de algo? Samba, Charango, qué bueno que están de regreso. ¿Dónde han estado? En el espacio exterior. Bien, mejor vamos a cruzar los Andes. ¡Trompeta! ¡El cruce de los Andes! Con el ejército enemigo y tendremos que darle batalla. ¡Sí! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Fuerza, Samba! Este esfuerzo es importante para que en tu futuro América sea libre. Se muevan. Es muy pronto para atacar. Debemos esperar a que la columna de Soler nos ataque por atrás. ¡Vivir con honor o morir con gloria! O'Higgins, ese no era el plan. Debemos esperar a Soler. ¡El que sea valiente, que me siga! ¡A la carga! ¡La batalla de Chacabuco! ¡Maldición! ¡Ah! ¡A la carga, soldados! ¡Viva el rey de España! ¡San Martín! ¡Los realistas son más! ¡Vamos a ayudar!
rápido, Soner, date prisa. ¡Maldición! ¡Aquí estoy, San Martín! Ahora sí, los tenemos. ¡Samba! ¡A la carga, mis valientes! ¡Entrad, fuego! ¡Yuhu! ¡A la carga! Esperen, por favor, que esto no terminó y esta revolución apenas comenzó. Brindemos, ya triunfamos, estamos en la gloria. Yo no diría eso, no canten aún victoria. Vamos, don José, descansen los laureles, que América ya es libre y eso no hay quien lo niegue. Este tipo de festejos hay mucho por hacer. ¿Y el capitán realista dónde se fue a meter? Que dúo, que perfil, O'Higgins, San Martín. Que el mundo sepa así, ¿quién manda ahora aquí? Los realistas están tramando un sucio plan. Mejor ir al Perú. Y ahí sí, chin chin, ¡salud! Los patriotas piensan que han ganado, pero cuando se vayan a dormir, los atacaremos por sorpresa. Recuperaremos Chile y luego toda América. Pero, capitán, atacar de noche está fuera de los códigos militares. ¡Cállate! Capitán, su risa maléfica va a despertar. ¡Cállate! San Martín, ¿no dormís? No, Samba. Temo que los realistas tengan algo preparado. Pero San Martín, ya ganamos. Ahora solamente nos queda ir a liberar Perú y listo. ¡Después vacaciones! No creo que los realistas acepten tan fácil la derrota. Después de Chacabuco deberíamos habernos asegurado de que no escaparan. En caso de que suceda algo, busca a Las Heras. Él sabrá qué hacer. ¿Has entendido? ¡San Martín! ¡Los realistas nos atacan! ¡Samba! ¡Trompeta! ¡Rápido! ¡Busca a Las Heras! ¡El desastre de Cancha Rayada! ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡El que sea valiente que me siga! ¡No! ¡O'Higgins! ¡Corre, Samba! ¡Corre! ¿Perdimos? Sí, Samba. Perdimos en Cancha Rayada. ¿Y ahora? Pude salvar a los hombres de mi columna, pero no somos suficientes para enfrentar a los realistas. Hemos perdido cañones, muchos hombres y caballos. Es un verdadero desastre. ¿Y San Martín? ¿Y O'Higgins?
Esto no puede quedar así. América tiene que ser libre. Vamos, debemos escapar y pensar un plan. Espero que aún estén con vida. Ahora Chile caerá en manos de España otra vez. Todo el esfuerzo ha sido en vano. Adiós al sueño de libertad. Ya no tenemos hombres para recuperar Chile. Y menos para ir al Perú y liberar América. ¡Los realistas! ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son Las Heras y Zamba! ¡Rápido! ¡Vamos a organizarnos antes de que llegue el capitán realista! Más tarde... Gracias, rey. No merezco tantos honores. Solo he reconquistado América. Todo ese oro para mí. No se hubiera molestado. Capitán. Estoy ocupado. Un momento. Nombrarme virrey de toda América a mí. Bueno, si insiste, no sé si debo. Capitán, es San Martín. ¿Qué? ¡Atención! ¡Prepárense para el ataque final! ¡Les mostraremos otra vez a los patriotas el poder del rey de España! ¡A sus puestos! ¡Qué brutos son estos godos! El capitán realista es más torpe de lo que pensaba. Ha ubicado mal sus tropas para asegurarse la huida en caso de ser derrotado. Esta batalla va a decidir el futuro de toda la América. Ya conocen la estrategia. Las Heras, tú primero. Buena suerte, amigo. Será un honor, mi general. Zamba, tú quédate con los granaderos por si algo sale mal. ¡Trompeta! ¡La batalla de Maipú! ¡A la carga, mis valientes! ¡Beltrán! ¡Fuego! 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 ¡Eso es! ¡Ahora por la izquierda! ¡Beltrán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Beltrán! ¡Fuego! 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 ¡Maldición! ¡Columna izquierda! ¡A la carga! ¡No, San Martín! ¡Te necesitamos aquí! ¡Envía a los granaderos! ¡Sí! ¡Granaderos! ¡Por favor! ¡Granaderos! ¡Granaderos! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Mis granaderos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Yuhu! ¡Fuego! ¡Fuego! Ahora verás, patriota. El rey de España es invencible. Me salvaste. Ahora estamos a mano, amiguito. ¡Ganamos! Cruzar el mar, ida y vuelta desde Europa, decidiste que tu espada por toda América iba a pelear. Un día te vimos llegar, bajando la cordillera, contagiaste el coraje y tus deseos de libertad. Y ahora que somos libres, te queremos saludar, al gran salvador de Chile, un abrazo y a brindar. O'Higgins te acompañó, Chacabuco fue victoria, y pese a cancha rayada Maipú selló la revolución. Y ahora que somos libres, te queremos saludar.
Chile un abrazo y a brindar. Continuará. San Martín, el capitán realista se escapó. No importa, Zamba. Ya lo enfrentaremos en Perú en el próximo capítulo. Oye, por cierto, Beltrán me ha estado preguntando durante toda la batalla por tus chipás explosivos. ¿Crees que podremos usarlos en el Perú? ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, mis valientes! Capitán realista, ¿estás siendo de San Martín? No, no, ¿por qué? Estoy, digamos, perfeccionando mi estilo. Ah, ¿quiere que le cuente lo que aprendí hoy? No, no me interesa, Zamba. Bueno, entonces le cuento. Como San Martín quería liberar América de los españoles, preparó el ejército de los Andes en Mendoza. Y con ayuda de mucha gente, logró reunir todo lo que necesitaba para el cruce de los Andes. Después fuimos y cruzamos la cordillera para llegar a Chile y pelear contra los godos. O sea, los españoles. O sea, los realistas. O sea, usted. Sí, Zamba. Ya me he dado cuenta de eso. Bueno, después de cruzar toda la cordillera con mucho frío, muchos peligros y muchos soldados, nos encontramos a los realistas. Sí, los estábamos esperando. Sí, y les ganamos en la batalla de Chacabuco. Cierto, pero pensaron que ya habían ganado y les tenía preparada una sorpresa. Sí, nos atacaron en cancha rayada y perdimos. No valía atacar al enemigo a la noche, capitán realista. Bueno, de alguna forma tenía que ganarles. Sí, pero ganó una batalla y no la guerra. Porque Las Heras pudo escapar con muchos soldados. Y cuando pensaba que ya había ganado, los estábamos esperando en Maipú. Es verdad. Y dime, Zamba, ¿cuáles son los planes de San Martín para el próximo capítulo? Ya liberamos Chile. Ahora vamos a liberar Perú y después toda América. Eso ya lo veremos, amiguito. ¡Eso ya lo veremos! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!